Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro capítulo de la Biblioteca del Barrio. En este caso del libro La guerra que había que ganar, de Williamson Murray y Alan R. Millet. A ver, asusta, ¿eh? Asusta, asusta. Es bastante tochazo, hay que reconocerlo. Y se nota que los dos son académicos, ¿eh? Se nota, se nota. Cuando vi este primer libro, cuando vi este libro, dije, bueno, vamos a dar una oportunidad, porque a mí los libros que son muy generalistas no me terminan de llenar, ¿no? No me terminan de llenar. Y dije, voy a darle una oportunidad. Pues veis que la cantidad de texto, impresionante, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Pero se me ha hecho súper fácil de leer porque es muy, muy interesante. Muy interesante. Por una parte, tiene. Bueno, como siempre, os lo pongo. Traducción de Jordi Beltrán Ferrer. Que yo siempre considero que los traductores hacen un trabajo importantísimo. ¿Vale? De la editorial Crítica. De este también creo que tengo otro que es el de El Conde Duque de Olivares de John Eliot. Creo que también es de la editorial Crítica. Y a ese libro también os haré una reseña, ¿eh? Bueno, pues que me voy diciendo. Pues nada, pues explicado. Con fotos, mapas, mapas no hay muchos. Podrían haber más mapas. Pero bueno, los que hay ya son suficientes. ¿Vale? Y luego tienen, aquí veis, en estos sitios, fotos, que están bien. Bueno, digamos, la mitad, el 20, 20, 25% de ellas, esas fotos no las había visto nunca, ¿eh? Están bien. Joder. Esta foto, por cierto, no sé si se ve bien, pero uf, muy fuerte esta foto, ¿eh? Bueno, entonces fotos explicando lo que estaban hablando de los textos anteriores. Bueno, aquí tenéis más fotos. Uah, aquí otra foto fuerte, ¿eh? No sé si la podéis ver ahora. Mirad. Bueno. Y están bien las fotos. Y luego, pues he explicado en cada foto, pues abajo he explicado lo que es. Y muy general, muy general, muy general, muy general. Pero hay que reconocer, como os dije antes, que me ha gustado. Hay una cosa que en estos libros, este tipo de libros generalistas, hago la prueba del algodón con dos temas. Primero con un tema serio y luego otro tema, pues, no tan serio. El tema serio es el tema de la importancia que dan a la comunicación ultra. Que tanto los alemanes como los japoneses pues se les pillaron sus comunicaciones, ¿no? Entonces era bastante fácil adelantarse a la estrategia. Por ejemplo, sabían la invasión de Creta, lo sabían los aliados, aunque parece ser que no utilizaran esa información para que los alemanes lo sospecharan. Y los japoneses en el Pacífico también tenían les habían abierto sus comunicaciones, ¿no? Sus secretos. En las comunicaciones, entonces les podían descifrar todas las comunicaciones que tenían, ¿vale? Entonces, ese tema es algo que hasta los libros de los años, hasta cerca de los años 90, 85, 90, a partir de ahí empiezan a hablar los libros de historia militar sobre la importancia de la guerra, digamos, del cifrado en la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso hablaban muy poco. Bueno, este libro, lógicamente, ha sido escrito 2002, en el 2002, digo lógicamente, porque por la forma de escribirlo se nota que está escrito desde hace poco. Y hablan, doy gracias sobre el tema del cifrado, tanto de los japoneses como de los alemanes, ¿no? Entonces, bien, entonces explican, por ejemplo, cómo ha sido el combate, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, sabiendo con antelación la estrategia alemana o japonesa, digo, hombre, por fin, eso es una forma de ver. Si un libro, para mí, para mí, si un libro está bien o no, en general, ¿no? Esa es la forma, digamos, seria. Y luego, la forma menos seria es como hablan de Patton, ay, de Patton, de Montgomery. Si lo alaban, porque entre vosotros y yo, para mí Montgomery ha sido el general más sobrevalorado, bueno, de la historia tampoco voy a decir, vamos a decir de la Segunda Guerra Mundial. Es que el más sobrevalorado totalmente. Entonces, cuando un libro le empieza a halagar, dijo, uy, madre mía, cómo se da este libro. Pero no, en este libro no lo halagan, al contrario, realmente cómo fue. Entonces, digamos, la prueba de algodón que se basa en esas dos partes, una,
la serie y otra menos seria, pues la pasó. Digo, pues mira, está bien. Entonces, habla desde los comienzos de dónde empezó todo. Muy interesante, por cierto, este primer capítulo. Está bastante, bastante interesante. No, no os preocupéis que no os voy a resumir todo el libro, ¿eh? Pero que, os quiero quedar con un par de cositas. Los orígenes de una catástrofe me ha gustado, muy bien explicado, realmente interesante. Es un punto de vista que no lo he tenido yo mucho, muy, muy en cuenta. Y me ha gustado, y voy a coger un poquito más de información sobre el tema del lo que significó para Alemania la absorción de Checoslovaquia y de Austria. Más importante de lo que se piensa. Y luego ya sí que empieza a hablar del tema de los distintos escenarios, ¿vale? Va, pasa de, pues, en función de los años, del Pacífico a Europa, de Europa al Pacífico. Bien explicado, con tranquilidad. Tengo los mapas normalitos. Mira, aquí tenéis otro mapa. Los mapas, bueno, bien, cumplen. Cumplen, ¿vale? Y luego, el último capítulo, o el penúltimo de los últimos, la invasión en Francia. No es el último. Pues mira, digamos que hasta el final. Bueno, la invasión de Francia. Este capítulo, de verdad, me ha encantado porque me ha hecho ver el punto de vista desde a partir del desembarco de Normandía hasta la llegada de los aliados hasta Alemania. Un punto de vista muy interesante, que me ha sorprendido, la verdad. Cosas como algunos generales que yo tenía así, como Bradley, por ejemplo, el general Bradley. Ostras, aquí le meten una caña que no me lo pensaba. Digo, ostras, pues me voy a estudiar un poquito más al general Bradley, porque le meten una caña. Igual que al general Clark, tampoco lo tenía tan desastre como lo ponen aquí. Me ha sorprendido. Luego de Patton lo alaban cuando lo tienen que alabar y meterle caña cuando le tienen que meter caña también. Otra cosa interesante del cuando hablo de los generales, no se cortan esta gente. Y por ejemplo a Guderian le meten una caña impresionante. Y no es como, y no lo describen de una manera que yo no lo tenía así vista. Mira, pues bien, porque así lo voy a informarme más sobre Guderian para ver si era como dicen en este libro, ¿no? Y al general, ahora es que se me olvida completamente cómo se llama el general este, el del Pacífico. Siempre sí, el... Vale, MacArthur, por Dios, que no me salía. Al general MacArthur le mete una caña, que es más o menos como yo pensaba que era, pero le mete incluso más caña de lo que yo pensaba. Recordemos que son estadounidenses, ¿eh? Y me quedé así como flipando. Lo de MacArthur, por ejemplo, con el tema de las Filipinas, tanto cuando lo desastre que fue cuando les atacaron los japoneses a las Filipinas en el 42, como la recuperación de Filipinas por parte de MacArthur. Joder, de verdad que el MacArthur este era un poco desastre en este tipo de temas, ¿eh? Bueno, alguna cosa negativa. Pijadas, si me permitís, pijadas. Por ejemplo, en la batalla, aquí, cuando explica la batalla de Midway, casi no le da importancia al Ultra, a que los estadounidenses sabían por dónde iban los portaaviones japoneses gracias al descifrado de sus comunicaciones. Y en el libro, cuando habla del Midway, casi no habla de ello. Es de las pocas veces que no le da importancia al tema este de la inteligencia. Me sorprendió un poquito. Luego, aquí en la página, en esta página, son pequeñas cositas, ¿eh? Es que recordar con tanto texto, es lógico que haya cositas que no me terminan de convencer, ¿no? Pero por ejemplo, aquí dice, vamos a ver, bueno, en la batalla del mar de las Filipinas, ¿vale? Y los estadounidenses se maravillaron de la ineptitud de los pilotos japoneses que se enfrentaron a ellos. A ver, vamos a ver, es un poco duro, para los pilotos japoneses. Primero, recordar que ya en la batalla del mar de las Filipinas, la diferencia de tecnología del caza estadounidense contra el cero japonés, tela. Y no solamente eso, que encima los estadounidenses tenían la interceptación por radar. Por Dios, no compares, ¿no? Entonces, lo encuentro un poco injusta esta expresión. Nada que desmerece, ¿eh? Yo solamente digo de pequeñas pijaditas, ¿no? Y luego también, no solamente en este libro, sino en muchos libros anglosajones. No sé qué opináis vosotros. Estabas 448, creo recordar que estaba. Mirad.
Aquí dicen, los soviéticos poseían el... Da igual el contexto en general, habla del invierno del 44, ¿vale? No, no... Creo que os quedéis con una cosa. Los soviéticos poseían el equivalente de más de 60 divisiones frente a las 20 de los nazis. No sé vosotros, pero a mí me molesta un poquito, y en el libro este, y muchos libros en los chascones de la Segunda Guerra Mundial, que hablan los alemanes como nazis. Entonces, ¿por qué de los soviéticos no le dice comunistas? Y cuando habla de los estadounidenses no le dice capitalistas. En cambio, un poquito más arriba sí, dice, porque los ingenieros alemanes, ¿y por qué no dices ingenieros nazis? Es que no termino de entender por qué la literatura anglosajona sobre la historia militar está todo el rato hablando de los alemanes que son nazis. Vale, bueno, que ya lo sabemos, o a lo mejor no todos eran nazis, pero a ver, si hablas de nazis de los alemanes, pues hablarás de los soviéticos comunistas y los capitalistas estadounidenses, no lo sé, es algo que no termino de comprender, y en este libro, mucho, porque los soldados nazis, porque los soldados nazis, porque los nazis, no sé, para ser tan académico el libro, eso me chirría un poquito, ¿vale? Luego hay una curiosidad. Son cosas curiosas que también me ha gustado que lo pongan. Y oye, mirad. Dice cuando el general Clark entró en Roma, ¿no? El 4 de junio. El 4 de junio, Clark y sus tropas entraron en una ciudad desguarnecida. Y el Papa procedió de inmediato a realzar su ambigua trayectoria, pidiendo a los aliados que no permitieran que los soldados de raza negra entrasen en la ciudad eterna. Toma ya, esto. Primera noticia que tengo, muy interesante, voy a buscar información sobre esto. Y estas pequeñas cosas son pequeñas joyas que hay pequeñas joyitas que hay en el libro que me encantan. Me gusta muchísimo, de verdad, ¿eh? Me gusta. Y ya para acabar, que no me quiero hacer pesado, también habla muy bien sobre la campaña de los bombardeos aliados sobre Alemania. Pasa un poco por puntillas. Sobre, no sobre el tema de la bomba atómica, sino sobre las implicaciones éticas de utilización de la bomba atómica, ya que, a ver, hace un comentario que no me termino de gustar, pero bueno, a lo mejor soy yo porque soy un poquito drástico con el tema de la bomba atómica. Ya lo haré que en un vídeo, para mí, eso es un juicio personal, totalmente personal, ¿eh? Para mí, el presidente Truman, como mínimo, tenía que haber sido juzgado como criminal de guerra. Porque lanzar dos bombas atómicas contra civiles, eso no tiene perdón. Y en cambio aquí habla muy poco de eso, pero al mismo tiempo dice, bueno, pero salvaron muchas vidas estadounidenses. Ya, pero todas las consideraciones éticas... Pero bueno, lo puedo entender porque son escritos por estadounidenses y bueno, pues a lo mejor desde su punto de vista es así. Bueno, pues en general... toda la Segunda Guerra Mundial, si os digo la verdad, si os leéis este libro, tenéis una perspectiva de la Segunda Guerra Mundial espectacular, muy buena. Que ya llevas muchos libros metidos entre pechos y espaldas, no te importa. Puedes leerlos sin problemas, que descubrirás nuevas cositas, como las que os he enseñado, hay bastantes, ¿no? Y también podrás ver otro punto de vista, de un punto de vista mucho más operacional a la Segunda Guerra Mundial, que está bien. Mapas hay poquitos, y fotos, pues hay tres o cuatro grupos de fotos. Eso no hay muchos, pero bueno, no sé, tiene un libro académico, ¿vale? Y la última pijadita, al final, aquí en apéndices, se pone muy, muy académico, muy, muy... Muy académico, explicando lo que es táctica, lo que es estrategia, hablando de distintos conceptos militares. Mira, esta parte me encantó porque la vi tan técnica, mira, me gustó bastante. O sea que la guerra que había que ganar, de William Murray y Alan R. Millet, totalmente recomendable, tanto para que ya estás empezando en este mundillo como que ya lo tienes, y de verdad que vale muy mucho la pena. Pues nada, gente, nos vemos.